Amigos, vamos a darle la bienvenida al presidente de CONFIEP, don Roque Benavides, quien ha tenido el gesto de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Don Roque Benavides, yo quería preguntarle en primer lugar, ¿percibe usted algo que le haga pensar que podría haber un rompimiento o una violación del orden constitucional? Fíjese, yo creo que estoy tan confundido como todos los peruanos. Yo entendía que había una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Pero ahora resulta que lo que se discute son la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y entonces realmente no creo que esto genere pues el mejor ambiente para todos los peruanos. ¿Cree usted entonces que lo que existe es una usurpación de poderes un poco de todos contra todos? Yo creo que hay un enfrentamiento que no contribuye a un ambiente adecuado en nuestro país. Creo que hay políticos que se meten en temas judiciales y por qué no decirlo, jueces y fiscales que pareciera que hablan más como políticos que como gente que está en el sistema de justicia. ¿Se refiere yo usted creo, a yo creo, Caruancho, yo creo, no, yo creo que en general a mí se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no hacemos que el Congreso de la República pase una ley por la cual fiscales y jueces no puedan participar en política sino hasta después de 5 años de haber salido de sus funciones? ¿Qué le hace proponer eso? Porque evidentemente estamos viendo a la hora que se pasa todo el proceso contra Fuerza Popular, contra la señora Keiko Fujimori, por televisión, es evidente que lo que se quiere es lucimiento. Y yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. La justicia tiene que ser muy equilibrada. ¿Cree usted que quienes imparten justicia hoy están pensando en una carrera política hacia el futuro? No lo sé, pero creo que sería una forma de tener la seguridad de que no lo están haciendo por cuestiones políticas. ¿Cree usted que hay un sesgo autoritario en el gobierno? Yo no creo que tengan realmente la fuerza para ser autoritarios. Lo que sí veo es mucha confrontación, y eso no me parece bien. ¿Y esa confrontación es porque el presidente Vizcarra tiene una política de confrontación? ¿Él tiene un ánimo confrontacional? Bueno, pero ¿de dónde nace pues este gobierno? Nace de una confrontación entre el señor Kuczynski y el Congreso, la mayoría del Congreso. Y luego entra el señor Vizcarra apoyado por la mayoría del Congreso, y la verdad es que cambia a todos los ministros. La verdad es que es una cosa extrañísima. Sin embargo, eso es lo que tenemos y con esa gente tenemos que trabajar. ¿Para usted el presidente Vizcarra quiso marcar un antes y un después? ¿Un nuevo gobierno? ¿La sensación de un nuevo gobierno? Pero no es así porque el señor Vizcarra fue elegido con el señor Kuczynski. A mí me sorprende que se pueda pensar en separar totalmente. ¿Acaso no fue la plancha presidencial del señor Kuczynski la que lo llevó de vicepresidente? Entonces, ¿para usted es un error? Yo creo que hay gente con experiencia que debió haberse quedado en el gabinete. Yo creo que se perdió una oportunidad de talento y lamentablemente es el equipo con el que tenemos que trabajar. Yo creo que se pierde mucho. En ninguna empresa, por ejemplo, se cambia pues toda la gerencia. Eso es un retroceso. Y el Perú, nuestro país, Perú Sociedad Anónima, es la empresa de todos los peruanos. ¿Y este gabinete ha sido un retroceso? Bueno, yo creo que definitivamente hay un proceso de aprendizaje y eso tiene un impacto sobre la economía, tiene un impacto sobre la política y bueno, eso es lo que creo yo. Pero si usted tiene esta idea, ¿evalúa positivo o negativamente este gabinete? ¿Cree que es un gabinete que acompaña una política en búsqueda del crecimiento, en búsqueda del desarrollo, al margen de los temas políticos y judiciales? ¿Es un gabinete presente, es un gabinete que impulsa políticas y reformas? Hablar del conjunto del gabinete creo que sería injusto. Yo creo que hay buenos ministros, regulares, y otros no tan buenos. Pero lo que se nota es una diversidad en el gabinete, ¿no? E inclusive ideológicamente. ¿La siente usted? Por supuesto. ¿Por ejemplo? Hay gente muy de izquierda, y hay gente que seguramente es más liberal, ¿no? ¿Y ser muy de izquierda es malo? Yo pienso que quedó demostrado con la caída del muro de Berlín que el comunismo fracasó
Yo creo que no, eso es una verdad de perogrullo. ¿Y cree usted que hay ministros que están queriendo tener yo creo que hay un, yo sí estoy convencido que hay un neocomunismo en el mundo y gente que cree todavía que las políticas que demostraron haber fracasado pueden aplicarse. ¿Se está refiriendo al ministro, de Trabajo? No me va a pedir que yo hable específicamente. Lo que es definitivo es que las economías que han progresado son las economías liberales, son las economías abiertas al mundo, son las economías competitivas. Definitivamente, en el campo laboral, el Perú está en el ranking, en lo único que estamos muy altos, somos octavos en rigidez laboral en el mundo. En todo lo demás, estamos, en todas las cosas buenas, estamos como en el 120, y eso no está bien. Pero en esas economías liberales la brecha entre ricos y pobres también ha sido más grande cada vez. Fíjese, yo le voy a contestar eso de las brechas. El autor chileno, el señor Kaiser, ha escrito un libro que dice La tiranía de la igualdad. Y él habla de la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es mucho más igualitario que Corea del Sur. ¿Dónde quiere vivir la gente? ¿En Corea del Norte o en Corea del Sur? Cuando usted habla de disparidad en el gabinete, lo que nos está diciendo es que no existe un rumbo claro de parte del gobierno. Yo creo que es un gabinete que se ha ido afiatando, quién sabe, pero que todavía... Pero se supone que el gabinete responde a una política. Bueno. O sea, ¿no existe un rumbo claro? Yo creo que, evidentemente, desde el sector empresarial y desde la economía, no estamos viendo un rumbo claro. No lo estamos viendo. ¿Y eso por qué? ¿Porque no hay el liderazgo del presidente? ¿Porque él no tiene ideas claras? ¿Porque el primer ministro no llega a ser ese gran inspirador de una política? ¿Porque el gobierno mismo no la tiene? Yo creo que les ha costado trabajo hacer planteamientos concretos. Y creo que la confrontación que han tenido que vivir, seguramente no sé si la han buscado o no, pero no contribuye. La verdad es que nosotros lo hemos dicho públicamente, nosotros queremos que este gobierno gobierne y que no esté en confrontaciones. ¿Y lo está? Evidentemente que está en confrontaciones. ¿Teme usted que sigue estándolo? Yo espero que estas confrontaciones pasen. Porque realmente los que más sufren son los más necesitados de nuestro país. Y nosotros tenemos que velar por ellos, por la gente más humilde, por la microempresa. El Keiko Fujimori planteó un diálogo que para muchos era un gesto desesperado para evitar la cárcel. Inmediatamente el presidente de la República salió a decir que él había planteado el diálogo 7 meses atrás y que ese diálogo no se puede, o que por el diálogo no se puede sacrificar la lucha contra la corrupción a fin de evitar la confrontación. O sea, no va a evitar la confrontación. Y el primer ministro dijo que no habría diálogo con el gobierno después que el Congreso haya definido la situación del fiscal de la Nación para inmediatamente después decir, será después del referendo. ¿Todo esto qué le hace pensar? Bueno, es evidente que no hay pues la independencia de poderes. A la hora que el señor presidente del Consejo de Ministros dice, me sacan al fiscal de la Nación, ¿no es eso una interferencia en la Fiscalía? Es evidente que es una interferencia. El presidente de la República salió a decir, el señor Chávarri tiene que salir. Yo no lo conozco al señor Chávarri, no tengo el gusto de conocerlo, nunca lo he visto. Pero la verdad es que me parece que los mecanismos constitucionales son los que tienen que funcionar y no desde el Ejecutivo que vengan a decir, sale tal o cual juez o tal o cual fiscal. Pero centrándonos en el diálogo, después vamos a hablar del fiscal Chávarri, pero centrándonos en el diálogo, ¿es lógico que el presidente diga o el primer ministro diga después del referéndum, es válido que Keiko Fujimori lance el diálogo después de tanta confrontación justo cuando entra a la cárcel? Fíjese, lo que queremos todos los peruanos es que haya diálogo, que haya diálogo. Yo no sé cómo se reúnen para conversar, pero que tienen que dialogar, que tienen que ponerse de acuerdo, es fundamental si es que queremos que el país funcione. Nosotros sí creemos que el gesto de la señora Fujimori puede haber sido desesperado. Utilicémoslo. Yo sí creo que es una cuestión práctica. Si es que ella plantea, o la bancada fujimorista plantea diálogo, yo creo que el gobierno debe dialogar con todas las fuerzas. Hay formas de hacerlo.
La verdad es que yo creo que se perdió una oportunidad con el presidente Kuczynski de no seguir con las reuniones con los partidos políticos. Eso es lo que le toca a la clase política de nuestro país, dialogar y llegar a consensos. Aún en este ambiente que usted llama de politización de la justicia y de judicialización de la política. Yo creo que aún en este ambiente deberían de dialogar. Vean con quién dialogan. No, seguramente no dialogarán con Keiko Fujimori porque evidentemente está en la cárcel. Pero sí se puede dialogar con los congresistas de Fuerza Popular. ¿Usted no está de acuerdo entonces en que el fiscal Chávarri dé un paso al costado? No me corresponde a mí decirlo. Lo que sí debo ser claro es que cuando yo soy un peruano más que lee los periódicos, que escucha las noticias y no le encuentro el delito para que tenga que salir el fiscal Chávarri, yo no creo. ¿No encuentra usted una relación con Inostroza, con los Cuellos Blancos del Callao? ¿No bueno, le encuentra usted? Puede haber diálogos, pero yo no he encontrado una cosa así para demostrar que tiene que salir. Y en todo caso, que lo vea pues a nivel de la fiscalía, que discutan sus temas. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre las actitudes del fiscal de la Nación? Sus tweets, sus amenazas sobre los juicios o sobre las denuncias del presidente Vizcarra, las acusaciones sobre el caso Chinchero, por ejemplo, o sobre el fiscal Pérez. ¿Cree usted que el fiscal Chávarri está actuando adecuadamente con todas estas acciones? Yo la verdad es que tengo la impresión que estamos ante una escena donde no muchos están actuando bien, donde el mismo Ejecutivo lo tiene pues acorralado al fiscal Chávarri, el fiscal Chávarri reacciona y por supuesto eso no nos gusta a ninguno de los peruanos que estamos fuera de esta confrontación. ¿Y cree usted que el caso Chávarri ha sido puesto nuevamente sobre la mesa, perdón, el caso Chinchero ha sido puesto nuevamente sobre la mesa para tratar de llegar a responsabilizar al presidente Vizcarra? Bueno, si es que a mí me hablan del blanqueo de dinero del año 2011 y lo de la adenda de Chinchero es más reciente, bueno, seguramente con la lentitud de la justicia, seguramente están recién investigándolo. Ahora, que lo saquen ahora, es evidente pues que hay una respuesta de parte de la Fiscalía que por supuesto no nos hace bien, ¿no? ¿Qué piensa usted del juez Concepción Carhuancho y de la acusación y su aplicación de la prisión preventiva? Fíjese, yo quiero compartir con usted algo que mucha gente seguramente se ha olvidado. Cuando el señor Gregorio Santos estuvo en prisión preventiva, yo me pronuncié en contra de la prisión preventiva del señor Santos. Cuando el señor Humala y su señora estuvieron con prisión preventiva, también me pronuncié en contra de la prisión preventiva. Y por supuesto me pronuncio en contra de la prisión preventiva de Keiko y de todos estos señores que están siendo enjuiciados. Y fíjese, la razón es obvia. Yo creo que a esta gente hay que enjuiciarlas, encontrarles el delito y sentenciarlas. ¿Pero qué sentido tiene la prisión preventiva en un mundo donde se puede poner un grillete, donde se puede tener, se le puede quitar los pasaportes? ¿Qué sentido tiene la prisión preventiva? Yo la verdad, desde un ingeniero lego en leyes, evidentemente no lo entiendo. ¿Cree usted que hay una persecución política contra Keiko Fujimori? No mezclemos las cosas. Hay en el Poder Judicial, evidentemente hay bandos, evidentemente, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, eso es obvio. Y entonces en esas luchas es que caen algunos y se presentan estos problemas. Que el Ejecutivo no debe pronunciarse en contra de la Fiscalía ni en contra del Poder Judicial, también es cierto, pero eso puede ser considerado un desatino. De ahí a que haya una persecución política, la verdad es que me lamentaría que sucediera. Yo lo que creo es que hay más tema de confrontación dentro de las instituciones. ¿Ideológica? Pero por supuesto que hay enfrentamientos. El IDL es el caso clarísimo, es decir, nos va soltando los audios a poquitos. Entonces, ¿para usted la polarización que se vive en la política se está viviendo también en instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía? Definitivamente,
Definitivamente, yo creo que es obvio que hay polarización. Se ha presentado una moción multipartidaria para remover a José Klimper del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad es que la situación del señor José Klimper es complicada. Fíjese, en el sector privado, cuando un miembro del directorio de una empresa tiene un proceso judicial, siempre se le pide que se pongan de lado, porque evidentemente puede impactar la imagen de la institución. Y en este caso, yo reconociendo las calidades y las virtudes del señor José Klimper, yo creo que haría bien en dar un paso al costado. ¿Significa renunciar al BCR? Obviamente. Esto que muchos llaman el ruido político, ¿está realmente afectando las inversiones? Fíjese, el mundo está creciendo en promedio, el mundo, a 3.8%. ¿Y el Perú está creciendo? A 3.8%. Es evidente que un país en vías de desarrollo, con el potencial de crecimiento que tenemos en nuestro querido Perú, la verdad es que deberíamos estar creciendo al 6 o el 7%. Tenemos que gobernar. Eso es lo que hemos dicho ya varias veces. El gobierno tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse a sacar los proyectos, tiene que dedicarse a la inversión pública. Eso es lo que nos va a sacar de los problemas económicos. La gente, la percepción que hay de todos nuestros compatriotas es que la economía está parada. Y hay mucho desempleo y la gente es joven. ¿Quiere decir que el gobierno no lo está haciendo? Yo creo que tiene que concentrarse en gobernar. Y los pleitos judiciales, que se ocupe el Poder Judicial. Don Roque Benavides, ¿es usted partidario de la bicameralidad? No tengo los criterios, pero no me molesta. La verdad. ¿Tampoco le entusiasma? Bueno, la verdad es que cuanto menos burocracia haya, mejor. Pero tengo que reconocer que una Cámara reflexiva como la Cámara de Senadores podría ser muy interesante. Con lo que no estoy de acuerdo es con la prohibición de la reelección. A los congresistas. Y por una simple razón, mi formación es matemática. Solo el 8% de este Congreso ha sido reelegido. 8%. Y me van a decir que se va a prohibir la reelección precisamente de la gente con experiencia. En toda organización necesitamos gente con experiencia. Y la democracia sabe elegir. No hay que prohibir. Prohibido prohibir. Yo creo que esa reforma, por ejemplo, no debería darse. ¿Y por qué cree que el presidente apuesta tanto por eso y ahora niega la posibilidad de la bicameralidad? No, yo creo que ahí el aplausómetro manda, ¿no? Yo creo que el público le tiene cólera a los congresistas por las razones que sean, y entonces salir a decir no a la reelección de los congresistas vende bien, pues. ¿Y el presidente está gobernando para las encuestas? Yo creo que hay un interés, y por supuesto la política es también preocuparse de la opinión pública, claro que sí, pero yo creo que hay un equilibrio, y en eso yo pensaría que quisiéramos más noticias como la del aeropuerto Jorge Chávez, quisiéramos más noticias como lo de Quellaveco, y eso hay que ir avanzando. La Fiscalía ha incluido a Ricardo Briceño como miembro de una organización criminal junto a Keiko Fujimori. Imagínense, organización criminal quiere decir que CONFIEP también es una organización criminal. Bueno, se ha acusado a CONFIEP y a Ricardo Briceño de ser el vehículo a través del cual se obtenían recursos para la campaña y la candidatura de Keiko Fujimori. Yo quiero ser muy enfático en esto. Eso no es cierto. Y se les ha explicado a los fiscales de que eso no es cierto. Hubo una colecta de dinero para hacer una campaña en favor de la empresa privada. Se captaron más de 2 millones de dólares, entre los cuales también la empresa para la que yo trabajo, Compañía de Minas Buenaventura, aportó. Y el Odebrecht aportó de la cuenta de la empresa acá en el Perú. Todo bancarizado, todo transparente. Y por supuesto esos dineros, como los de Buenaventura, fueron utilizados para una campaña publicitaria que por supuesto todos la pueden ver. Pero el fiscal, la audiencia de Keiko Fujimori ha sido enfático en el aporte tramitado por Ricardo Briceño. Pero no es cierto, no es cierto. Ese dinero quedó para esa campaña en favor de la empresa privada. Ese dinero no fue para Keiko Fujimori.
Y que quede claro, se le ha demostrado al fiscal, cuando yo veo que insisten con una inexactitud de ese tamaño, yo tengo que ser muy suspicaz. ¿En qué sentido? ¿Qué le hace pensar? En el sentido de que se quiere destruir las instituciones, y una de las instituciones que se quiere destruir es la CONFIEP, es el sector privado. Eso es una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque evidentemente hay gente que cree que el sector público es el que debe hacer todo y que hay que estatizar todo. ¿Y el fiscal Pérez para usted es un vehículo para esa destrucción? No lo sé, no puedo asegurar en nombre propio. Lo que sí puedo asegurar es que se le ha demostrado que esto no es cierto. Y él insiste en este tema. Y yo quiero decir que el señor Ricardo Briceño actuó absolutamente transparente en su época de presidente de CONFIEP y después a la hora que terminó su presidencia y que él tuvo que firmar estos recibos de todas las empresas porque no habían los poderes en ese momento. Es realmente un absurdo lo que se está haciendo con la CONFIEP. Y yo estoy dispuesto acá a defender y a poner el pecho en la defensa de una institución que ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestro país. La última pregunta, don Roque Benavides. El MEF anuncia que los trabajadores podrán deducir en sus rentas de cuarta y quinta categoría lo pagado en restaurantes, hoteles, bares y cantinas. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, es una cuestión tributaria. Creo yo que eso hace que paguemos algo menos de impuestos. Cuanto más dinero vaya al sector privado, al consumo, creo que va a favorecer la economía peruana. Con lo que sí no puedo estar de acuerdo es con reformas tributarias, léase la elusión de lo que se está hablando, porque eso tiene pues una connotación de persecución a los contribuyentes que nosotros nos hemos pronunciado en contra. Don Roque Benavides, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de conocer. Estaban muy mudos los gremios, no habían aparecido salvo un comunicado por ahí, pero los gremios estaban un poco mudos. Fíjese, por eso es que agradecemos su presencia esta noche. Yo acepto todas las invitaciones a la prensa. Seguramente muchos de mis colegas del sector privado prefieren no hacerlo. Pero nadie me va a acusar a mí de que no doy la cara. ¿Y eso es una crítica a sus compañeros en el gremio? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Deberían salir más? Claro, tienen que salir más. Yo siempre repito a algunos amigos que Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Y ahí a la torre agregaba, y si no es político, se quedan en lo primero. Hay que hacer política. Lo que estamos haciendo con esta entrevista es hacer política de la buena. Hablar de cosas que van a mejorar nuestro país. De contribuir, de generar esa riqueza que tanto necesitamos. Jalón de orejas para sus compañeros. Yo creo que el sector privado, mi amigo Ricardo Márquez está saliendo, por supuesto. Creo que los demás presidentes de gremios también tienen que salir. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Lourdes Flores Nalda.